Bienvenidos, como siempre, una vez más a esta emisión de Testigos de la Verdad. Soy Rosa María Ordaz. Hoy tengo un invitado muy, pero muy especial. Fíjense, tengo un invitado muy querido por este país, México, muy querido, estimado en otros países, y les voy a decir por qué. Porque él es nada más y nada menos que el productor, de la película Cristiada, del Gran Milagro y otras más. Está con nosotros Pablo José Barroso. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Rosa María. La que ha producido todo ha sido la Santa Virgen. Estamos aquí en su oficina. Ella es la que me ha guiado. Soy un empresario de los bienes raíces. Sin embargo, hemos tratado de llevar a los medios de comunicación la palabra de nuestro Señor a todos los rincones, como compromiso que tenemos todos los bautizados. Y gracias a Dios hemos podido participar en esas películas que tú mencionas. Es correcto. Y ahorita vamos a conocer mucho de tu trayectoria, de tu vida personal, porque has tenido una conversión preciosa, etcétera, etcétera. ¿Te parece si antes de dar inicio a este programa le damos la bienvenida a nuestra Madre Santísima, del cual tú eres un gran devoto, un gran enamorado de ella y de su amadísimo hijo? Empezamos con un Ave María, ¿te parece? Claro que sí, por favor. ¿Te gustaría iniciarla? Sí, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por todas las familias del mundo, ruega por todos los matrimonios del mundo, por todos los niños, por todos los jóvenes. Sana sus heridas, Madre Santísima, sana las heridas de las familias. Te rogamos por nuestra nación México, te rogamos por el mundo entero. De una manera particular, pues querida, querida audiencia de Mundo Católico, queremos orar por nuestra nación México, porque estamos en una etapa crucial, crucial en el ámbito político y por todo el mundo porque lo necesitamos, ¿verdad? Por aquellos, Madre Santísima, ruega, mira, por aquellos que están viéndonos ya ahorita, por sus familias, sus hijos, por las peticiones que hay en el corazón de cada uno de los que se están conectando, de los que van a ver el programa a través de las réplicas en YouTube, tú ya estuviste orando por ellos, por sus necesidades, ¿verdad? Que tú bien conoces y tu hijo, te pedimos por ellos. Gracias. Y bueno, pues también ruega por los proyectos de Pablo y por todas las cosas tan, tan grandes que trae para México y de lo cual hoy nos va a compartir. Que así sea. Ay, pues entramos en materia contigo, Pablo. Mira, eres productor y distribuidor de cine, entre ellas Carol, que muchos ya pudimos ver esta película, Casia, Guadalupe. Es de tu, pues, de tu distribución y luego de tu producción tenemos El Gran Milagro, La Leyenda del Tesoro, Cristiada, Max, a punto ya de estrenarse el próximo mes. Y luego aparte, eres director y fundador de la productora de Dos Corazones Films. Pues háblanos un poquito de tu vida, aparte de esta trayectoria tan, tan importante que tienes. Pues descríbenos un poco también de tu conversión, porque acabas de decir que eres un empresario y que quien hace todo, me queda clarísimo y al público, es nada más y nada menos que nuestra Madre Santísima, su amadísimo hijo. Háblanos un poquito de tu vida. Sí, soy mexicano, como bien dijiste tú, muy bonito todo lo importante que es México en estos tiempos, pero en especial Dios por algo me dio el privilegio de ser mexicano. Soy papá de 4 hijos, casado con Claudia, y la verdad me dedico a la parte de los bienes raíces, de los desarrollos de los bienes raíces, y tuve la oportunidad de tener lo que yo llamo un encuentro con el Señor, ¿no? De sentir su amor, y a raíz de ahí he querido tratar de
compartir con el mundo que Jesús es un Dios vivo, ¿no? No es nomás lo que nos dice la iglesia, la escuela, nuestras familias, sino que yo ya lo viví. Entonces tengo la oportunidad de poderte decir, no vi nada, simplemente sentí ese amor y estuve llore, llore, que yo creo que me sanó ese día sin él, yo creo. Y a raíz de ahí hemos empezado a buscar cómo compartirle a la gente este mensaje que nos trajo nuestro Señor. No es ninguno distinto, no simplemente es tratar de replicar, pero ahora en medios distintos de cuando Él nos platicaba en el Sermón de la Montaña o después San Pablo a través de las cartas. Simplemente ahora los medios que hay son la televisión, las redes, como están ustedes, y creo que el cine es una plataforma importante para que de ahí podamos llegar con el mensaje de nuestro Señor, para que la gente pueda tener ese encuentro, si es que abre su corazón para que el Espíritu Santo les toque su corazón, ¿no? La verdad, lo que hemos tratado de hacer son instrumentos con los mejores valores de producción para competir con cualquier producción comercial. Sin embargo, lo único que buscamos es pues podrías decir más que una empresa, es algo sin fines de lucro, es simplemente tratando de llegar y que haya una conversión, ¿no? Que si hay una conversión, hay fiesta en el cielo. Entonces, un poco es a lo que hemos tratado de ponerle los medios en el cine para que el Espíritu Santo pueda tomar de ahí las gentes que den su sí y puedan tener ese encuentro que yo tuve con nuestro Señor. Sí, tuviste un encuentro, una transformación interior. Al parecer, en una entrevista anterior que tuvimos entre el 2004, 2005, luego redireccionaste tu vida, le diste reversa, redireccionas y te enfocas totalmente en todo lo que es pues este tipo de proyectos en el séptimo arte, ¿es correcto? Sí, fue en un retiro que la verdad hacía mucho desde que me había casado hasta fue en el 2005 que estábamos y nos pidió el padre que hiciéramos un poco de silencio para meditar. Y yo dije, ¿cuál silencio si no tenemos que hacerlo? Y sin embargo, ahí de repente empecé a llorar. Te digo que no es que haya ni visto mi pasado, ni mi futuro, ni obras buenas, ni obras malas. Simplemente como que sentí ese abrazo que nos describe nuestro Señor en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Entonces, de ahí he querido compartirlo con mis hermanos, con toda la humanidad y gritar a los cuatro vientos que Jesús es un Dios vivo, que veamos hacia la eternidad, que lo que estemos aquí es temporal, ¿no? Y qué bonito día hoy que me das la oportunidad de estar contigo y con todos tus, en las casas de todas las gentes que te ven, siguen y que te ven, porque hoy que dice el Evangelio de que nos da Jesús en la cruz a su madre, pues México es un país muy amado de María y esperemos que podamos corresponder a ese amor tan grande de ella. Como decía San Juan Pablo II, que hablas de la película de Carol, México siempre fiel, ¿no? Entonces, esperemos que lo que hemos hecho, que ha sido una labor titánica de 20 años para tratar de destacar, de distribuir y de producir, primero en México y luego en algunos otros países, estas 8 películas, ha sido, bueno, 7 porque todavía al final te platico de la de Max, sí. Que es sobre la vida de San Maximiliano Kolbe. No ha sido fácil, ¿no? Siempre es difícil luchar para que los distribuidores te dejen, los exhibidores te dejen, y prácticamente terminas haciendo tú todo el trabajo y te sientes solo, pero no estás solo, estás quien como Dios, ¿no? Entonces, sí les pido sus oraciones a todos para que si esta obra, mientras Dios quiera, siga adelante y que podamos llegarle a muchas gentes, que no es mucho productor de Pablo José Barroso, es una peli. Dijiste tú que se llama A Dos Corazones, porque son el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado, las películas y todo la labor que se hace acá para ellos, más que una cosa terrenal, es úsenlo como una cosa que podemos llegarle a la mayor gente posible. Pues yo quisiera que ya vayamos a una probadita y nos están sugiriendo ahorita, mira, vamos a aprovechar para que nuevamente estamos teniendo un poquito de problemas en el audio.
Sí, por favor nos ponen el demo para que podamos darnos una idea de este collage tan bello que nos trajo Pablo José, relacionado con toda la trayectoria de Dos Corazones Films. Y nos sugieren, Pablo, si vuelves nuevamente a salir y entrar porque se entrecorta cuando hablas. ¿Ok? Vamos con el demo. Esperanza, fe, inspiración. Son la esencia de Dos Corazones Films, una compañía católica dedicada a la producción y distribución de películas católicas, cuya misión es difundir el Evangelio internacionalmente a través de películas cristianas que abarcan todos los géneros: drama, comedia, acción y animación. Nuestras historias transforman corazones con narraciones creativas y producciones innovadoras. Además de contar con actores galardonados, Dos Corazones es la empresa católica líder en la producción de películas con 11 nominaciones, 6 premios ganados y distribución en más de 45 países. La invitación a la nueva evangelización del Papa San Juan Pablo II nos inspiró a divulgar el mensaje de Cristo a través de los medios masivos de comunicación. En el 2006, distribuimos nuestra primera película, Carol, el Papa, el Hombre. El éxito de Carol encendió la chispa creativa que nos llevó a nuestra primera producción original, Guadalupe. Una mirada fresca al milagro de la Virgen María, situado en la época moderna. En 2007, contamos la historia singular de Rita de Casia. Nuestra experiencia y reputación culminaron con la producción de nuestro mayor éxito a la fecha: la extraordinaria película épica de acción, La Historia Verdadera, Cristiada. Con los actores nominados al Oscar, Andy García y Peter O'Toole, el nominado al Globo de Oro, Oscar Isaac, y la estrella de televisión, Eva Longoria. Esta producción cuenta la vida de hombres y mujeres, héroes que arriesgaron todo por su familia, su fe y su patria. La fe dentro de la familia es una piedra angular de la misión de Dos Corazones. En 2011, lanzamos La Leyenda del Tesoro, una aventura con muchos riesgos para toda la familia, con John Rhys Davies y Adrián Alonso, entre otros talentos mexicanos. Nuestro siguiente proyecto fue la película animada El Gran Milagro. Los críticos aclamaron que El Gran Milagro fue entretenida, educativa e inspiradora. Ahora, el siguiente capítulo está por empezar. Con la película épica en 3D, Max y yo. La inspiradora historia de la vida de San Maximiliano Kolbe. Un sacerdote santo dedicado al servicio y al sacrificio. Su historia cobra vida en un relato moderno entre dos amigos poco probables. Utilizando lo último en tecnología de captura de movimiento y algunos de los talentos más brillantes del medio. Max y yo seguramente cautivará el corazón y la mente del público en todo el mundo. Las películas. El mensaje. El movimiento. Dos corazones transformando corazones a través del cine. Pablo, aprovecho para preguntarte,
Muy seguramente nuestro público va a tener la inquietud de querer saber, no pude ver Cristiada o la quiero ver nuevamente, me encantaría ahora que mis nietos vean El Gran Milagro. ¿Dónde pueden ver estas valiosas películas? Todo lo está en doscorazonesfilms.org, que se pueden inscribir y ahí el donativo no es que quiera hacer territorios que ya tienen los derechos. Lamentablemente no te escuchamos, ¿Sigue se está entrecortando. A ver, sí, se siguen. ¿Por qué no? Ya me cambié dos veces. ¿Por qué no ponen si quieren el trailer de Max y me cambio de computadora a ver si en este lugar sale? Perdón. Sí, sí. Vamos bueno. Entonces el trailer de Max, lo que tú cambias de equipo. Bueno, y nuestro. ¡Hey tú! ¿Eh? ¡Güerito! ¡Quietecito! Él tiene licencia, pero no tiene coche. Usted tiene coche, pero no tiene licencia. Contrate a DJ como chofer y también para los quehaceres. ¿Eso qué es? ¿Será una reliquia? Una reliquia, eso es. Una reliquia usada por el padre Maximiliano Kolbe. ¿Padre Maximiliano qué? Pues Max vivió en tiempos difíciles. Pero eran tiempos difíciles para todos. Para el mundo. Este es mi lugar, junto a mi rebaño. Fue su decisión y su amor a Dios y sus hermanos lo que me salvó la vida y las de otros. Solo pude agradecerle con la mirada. Últimamente me pregunto, ¿qué haría Max? No voy a tolerar que fracase este joven. Ve y pregúntale si sale contigo este sábado por la noche. Yo te presto el Cadillac. Creo que existen personas buenas en este mundo que son como imanes para los demás. Quédate aquí. No te desilusiones. Lo siento, señor Watowski. Por favor, ¿puedo pasar? ¿Qué fue de Max? Nunca tengas odio. Solo el amor es creativo. Disculpe. Por favor, Lagerfeuer. ¿Qué quieres? El amor conquista todo. Ahora sí, no sé si se oiga mejor. Escuchas excelente, mucho mejor, ¿eh? Bueno, pues aquí estoy a sus órdenes. Una disculpa a toda tu audiencia y a ti, y en especial de los temas del internet. Pero un poco lo que ha sido estos 20 años de trayectoria, como dices tú, de trabajar para nuestros señores, que siempre cuando tienes algo importante es cuando el otro mete la cola, ¿no? Por eso es... muy importante las oraciones a toda tu audiencia para que tanto Dos Corazones como la película de Max, que se estrena ahora el 12 de octubre y que perdón que tuvimos que adelantar el material, logremos que se mantenga en los cines, y para eso vamos a necesitar no nada más oración, sino también acción. Es correcto. Y no te preocupes, Pablo, porque nuestra audiencia lo entiende, porque esta es la maravilla de hacer un programa en vivo. El sí. Público puede ver, ¿no?, los esfuerzos que se hacen, las adversidades que tenemos y el cariño con el que hacemos estos programas para nuestra audiencia. Entonces, ya estamos mejor con tu audio y tienes toda la razón. Necesitas mucho de nuestras oraciones porque, pues, vienes con un proyecto, un mega, mega proyecto precioso que ya nos diste una probadita con la película de Max. Y luego, pues, toda tu trayectoria, ¿no?, de todo lo que has podido evangelizar a través del séptimo arte. Por favor, nuevamente nos dices dónde pueden ver estas películas producidas por ti o distribuidas por Dos Corazones Films, si tienes una página que se necesita. Sí, gracias, Rosa María. Sí, les platicaba que está todo en vía streaming en doscorazonesfilms.org para poder de ahí bajar las películas o verlas. Hemos tenido que pedir un donativo
no tanto para venderles la película, porque al final de cuentas lo que queremos es llegar a todos los rincones. Sin embargo, como hay en otros territorios que tanto cuando se hizo Cristiada lo distribuyó 20th Century Fox, por ejemplo, o en alguna otra, tenemos todavía los derechos vigentes. Entonces tenemos que dar algún donativo, aunque sean 50 o 100 pesos, para poder librar esa parte y que puedan la gente distribuirlo en lo que ya tenemos todos los derechos para verlas. Pero ahorita muchas de las están prácticamente todas las películas ahí y esperemos que las puedan disfrutar. Adicional, El Gran Milagro está en algunas plataformas, pero yo creo que si podemos todos, ahorita hablando de Dos Corazones, que no es una productora mía, sino es la productora de Jesús y de María, y la podemos reforzar para que la página sea una comunidad y que ahí a través de eso podamos llegarle, no nada más a los sanos, como dice nuestro Señor, no son los sanos los que necesitan al médico, sino que podamos mantener esa página viva para que la pueda llegar a muchas más gentes y el mundo católico pueda ver el contenido que hemos desarrollado y el día de mañana algunos otros que quieran sumarse y subirlo ahí, que puedan tener esos contenidos. Esperemos que pronto ya sea sin ningún costo. Sí, te comento porque pues yo tengo conocidos, conocidas, que en su momento cuando salió Cristiada, cuando salió El Gran Milagro, una película maravillosa también, hoy ya son abuelos, ¿no? Sí. En su momento cuando salió, tienen sus nietos están entre 5, 6 años, 7, no sé. Entonces yo de pronto pensé, y si yo quiero ver El Gran Milagro, y si me encantaría ver nuevamente Cristiada, ¿y dónde puedo ver estas joyas, ¿no? Estas joyas del séptimo arte, que son un tesoro en la evangelización, y pues como tú lo acabas de decir, si ahí en Controles nos apoya Miguel, es todo junto, doscorazonesfilms.org. Exactamente, sí. Sí, un poco regresando al tema, lo que dices, ¿no? Tanto desde Guadalupe que hicimos, las únicas que no están son ni Carol ni Casia, porque esas las distribuimos y ya se nos vencieron los derechos, pero tanto Guadalupe como El Gran Milagro, como La Leyenda del Tesoro, que mucha gente a lo mejor no las ha visto, están en la página de internet, ¿no? Y la ventaja de verlas a través de la página de doscorazonesfilms.org es que hacemos difundir lo que es la obra de Dos Corazones, y adicional a eso, pues la van a ver con la calidad que tiene del sonido, de la imagen, que luego cuando la ves en alguna otra plataforma, no necesariamente tiene todos los, la parte técnica que nos esforzamos tanto en ponerles. Y aparte muy comprensible el donativo, ¿no? Porque al final es un donativo que redunda, como tú dices, en la propia evangelización para seguir transmitiendo y trascendiendo la obra, ¿no? A través de las plataformas digitales. Necesitamos hacerlo. Sí, yo creo que es muy importante eso y también promoverla, ¿no? O sea, que la gente sepa que existe la página, porque sí, por más que intentamos, cuando son contenidos que no son tan comerciales o que no le interesa al otro lado que se difundan, entonces por más que queríamos estar en DVDs o que queríamos estar en varias plataformas o en pay-per-views o en lo demás, pues siempre dependes de que ellos te programen o lo pongan, ¿no? A cambio de esta manera podemos decir, aquí está esta página que es de propiedad de nosotros, ¿no? Y que la podamos compartir con todos nuestros hermanos y que la gente pueda disfrutar de las películas de Dos Corazones, que después de 20 años, creo que, como dices tú, más que joyas, cada vez el cielo tiene su tiempo, ¿no? Y ahora prácticamente es pues poderlas mantener para que la gente las siga viendo y no se queden en un cajón o en un DVD, cuando a lo mejor ya la gente no tiene ni DVDs en sus casas y las quieren ver en un teléfono o algo, pues lo pueden ver y hacer el streaming a cualquier televisión. Muchas gracias. Tenemos un chat privado, si puedes escribir por favor la página web tal como es, para sí, que allá en Controles nos ayude Miguel y podamos ponerla visible en la parte inferior de la transmisión. Ay, Pablo, pues también yo quiero preguntarte después de todo lo que hemos... pues mira, ahí está ya para que nos apoyen, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cómo decides convertirte en un productor de cine siendo un empresario? Tengo entendido que tu trabajo es bienes raíces.
algo que me encantó en la primera oportunidad que tuve de entrevistarte, al conocerte, dijiste algo muy cierto. En mi encuentro con Dios me di cuenta que Dios no es un Dios castigador, sino es un Dios de amor. Y obvio que todo lo que nos sucede como personas es causa, efecto y resultado del pecado, ¿no? De nuestras malas decisiones, etcétera. Esa parte me encantó. Si puedes ahondar y luego cómo te conviertes en productor. Sí, fíjate que una parte que medio platicábamos al principio, ¿no? O sea, el tema es que cuando te dicen, cuando eres un joven y dicen en el colegio, oye, es que hay que ir a misa, o en tu casa te dicen, es que hay que, en Viernes Santo, no hacer vigilia, como que son cosas que no entiendes, creyendo que son ritos y cargas que te están poniendo encima, ¿no? Y conforme vas caminando con el Señor, cuando tuve yo este encuentro, me di cuenta de que, a final de cuentas, Dios es amor, ¿no? Nos lo dice Juan, pero bueno, lo lees, te lo pueden decir, y no sé qué tanto te entre, por lo menos a mí no me había entrado hasta los 35 años que tuve este encuentro y que me hizo clic y dices, no, pues Dios está para, porque me ama, Dios está siempre pendiente de mí y todo lo que soy se va haciendo a través del amor de Él y que me va guiando y cuántas cosas buenas me han pasado en la vida que ni damos gracias porque estamos nada más viendo lo negativo. Entonces, fue un poco ese encuentro y ese amor que te digo, que lo sentí, ¿no? O sea, no es nada más algo teórico, sino sentí esa presencia real, así como te estoy viendo a ti, sentía al Espíritu de Dios que me abrazaba y pues estuve llorando mucho tiempo. Y por eso es por lo que hemos, más que volverme productor, porque sigo todavía trabajando en la parte de los bienes raíces, lamentablemente el tema de la evangelización tiene siempre el reto del financiamiento, ¿no? Entonces, mucho lo hace la misma Virgen, no lo hago yo, pero a través de su empresa que es la en la que trabajo. Y un poco el hacia dónde nos hemos ido fue buscar alternativas, ¿no? O sea, ahorita que estamos platicando también del próximo proyecto, que ya es una realidad, gracias a Dios, de Max, que es la vida de San Maximiliano Kolbe. Si él ve en su historia, que esperemos que vayan a los cines y que la vean, dentro de tantas cosas que él hizo fue estar en los medios de comunicación a su alcance en ese momento, que fue una revista, y logra hacer la imprenta más grande en su momento. Entonces, yo creo que hoy, si me dijeras, pues están las redes, está la televisión, está todo esto, sigo convencido que una parte importante sigue siendo el cine, en el que puedes estar tú y un poquito más concentrado que en el teléfono o en tu casa, al estar en la pantalla, y que a través de eso puedas relajarte y poder absorber el mensaje que Dios te quiera dar en su momento. Entonces, por eso hemos estado también pensando mucho en la producción de cines. Sí, muchas gracias. Mira, yo quiero nuevamente resaltar que Dios es un Dios de amor, como lo dijiste, y que pues ahora sí que todo lo adverso, lo opuesto, lo duro que nos pasa en la vida, pues a veces es resultado de circunstancias, resultado del pecado, resultado de malas decisiones, causa y efecto de que a veces no hemos vivido una vida en virtudes, en la belleza de la verdad de las virtudes. Y al final las virtudes vienen a ser como ángeles de la guarda, que nos salvaguardan de la maldad y ante todo de la mentira. ¿Y por qué digo de la mentira? Porque tú eres un hombre que eres embajador de la verdad. Y está plasmado en tus obras, ¿no? En tus películas. ¿Cuántas películas has producido? Ahorita vimos un collage, ¿no? Como un resumen. Pero ¿cuántas has producido en total? Mira, hicimos Guadalupe, luego hicimos La Leyenda del Tesoro, El Gran Milagro, Cristiada y ahora Max. Estos son 5 películas que se han producido y 2 que distribuimos, que fue la película de Carol, que es la vida de San Juan Pablo II, y la de Casa, que es la de Santa Rita de Casa. Entonces son 7 en total, que hace rato me equivoqué. 7 en total, muy bien. Y ahora, de todas estas películas, bueno, para ti, de las que has producido, es como dar a luz, ¿no? Un hijo. Mira, es complicadísimo porque no nada más es producirlas, ¿no? Sino luego es también
tratar de ver que las puedan ver, ¿no? Como dice el Evangelio, nadie pone una lámpara abajo de la mesa, ¿no? Entonces, la labor también, no nada más de después de toda la gente que nos ayuda para producirla, sino después también es para distribuirla, ¿no? Y luego cada territorio es otra complejidad. Y gracias a Dios hemos logrado poder distribuir algunas de las películas, no nada más en México, sino también en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica. En Europa hemos podido estar en Francia, en Italia, en España, en Polonia. Y a raíz de la distribución de la película de Cristiada en Polonia, fue cuando tuve la oportunidad de conocer el campo de concentración de Auschwitz, que no quería, la verdad, ir, pero mi esposa me llevó, no sé si para dejarme ahí o para conocerlo, pero ahí tuvimos la oportunidad de estar en la celda donde muere San Maximiliano, y de ahí pues fue cuando dijimos vamos a seguir haciendo esto, porque cada vez que termina una película digo, bueno, yo ya acabé, ¿no? Yo ya esto que se lo dejo a alguien más, porque la verdad es que nuestros hermanos sí nos apoyan y gracias a Dios hemos llegado hasta hoy donde estamos. Sin embargo, yo creo que no ven la importancia de toda la labor que hay detrás, y cuando sale una película en el cine decimos, bueno, vamos la semana entrante, o bueno, luego la veo en Netflix, o luego la veo en no sé dónde, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que la sientan suya, que vean que esto es una obra, Dos Corazones Films, es una productora de Jesús y de María, no es una productora de Pablo José Barroso, y que cuando vean que hay algún contenido, sí nos ayuden a ver que, como si fuera algo de ellos, qué es la idea que tengan, y que todas están aprobadas, que traten de promoverlo por todos lados, y como decía antes de que se cortara la conversación, ¿no? Que sí les pido un llamado de oración y de acción, ¿no? Oración para blindar todos los ataques y todas las cosas que se nos están complicando, y de acción para que, pues sí, tomen esto como una cosa de ellos, y a nivel terrenal, pues vayamos a los cines, llevemos gente a los cines, veamos cómo hablar a todo el mundo de la importancia de no nada más ir nosotros mismos, sino también que la demás gente vaya. Sí, hemos visto que últimamente han salido muchas películas católicas, ha habido muy buena respuesta en los cines por parte de todos los católicos, de los cinéfilos, aunque no sean católicos, ¿no? Porque pues muchos de ellos reconocen que son obras de contenido de calidad, de contenido de belleza, porque eso es la palabra, belleza de virtudes. La belleza es espejo de lo divino, es espejo de Dios. Y bueno, mira, aquí tenemos a nuestra Madre Santísima. Tú tienes también ahí al niño, ahí atrás de ti está el niño. De Praga, sí, el niño Jesús. De Praga, sí, el niño de Praga, es verdad, el de Praga es el que tiene el mundo en sus manos. Y como tú dijiste ahorita, cada película con estos contenidos no es, obviamente el ser humano es el instrumento quien las produce, pero toda la obra viene desde arriba, son obras celestiales, digo yo. ¿Por qué? Porque Dios pone en el corazón del hombre, de la persona, elige a seres como tú para que estas personas lleven al culmen y a la cristalización los sueños de Dios, porque tus obras son los sueños de Dios puestos en tu corazón. Entonces, dime. Sí, un poco lo que decías, ¿no? De la belleza. Si entras tú a una catedral, ves la grandeza de una catedral, las pinturas, como toda la cultura siempre, mientras ha sido cristiana, hemos podido llevar a través de esa belleza todo, y del arte, la parte el mensaje de nuestro Señor. Pero qué mejor que en el cine, que tienes movimiento y tienes todo que puedes admirar. Ahorita que decías que los cinéfilos, que tampoco son católicos, pero que les gusta el cine, van a salir bastante bien, pues van a estar contentos del contenido que les damos, ¿no? La verdad es que no hemos escatimado en los valores de producción. Por ejemplo, en Cristiada la música nos ayudó James Horner, que hizo la música de Avatar y de Titanic, ¿no? Teníamos la fotografía a Eduardo Sánchez Solares, que en paz descanse, que también un gran fotógrafo. En El Gran Milagro, pues fue de las primeras películas que se hacen en animación en 3D, definitivamente la primera de México. Entonces, siempre hemos como que tratado de estar al avance, en la vanguardia de los valores de producción, para llevar con un buen contenido para que cualquier persona se sienta
a gusto y que no diga, hijo, le pagué este boleto de cine para ir a ver esto y está bien aburrido. Y si me permites, he tratado de ponerlo en el chat, pero no se puede, pero también estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, y todos son dos corazones films. Después te lo mandé a tu chat por si de eso después lo pueden compartir con tu audiencia para que también nos puedan checar ahí todos los materiales que hacemos, los trailers y cualquier cosa que quieran ver, pero en general las películas de Dos Corazones las pueden ver en doscorazonesfilms.org. Ajá, cuando hablaste de Facebook, Instagram, ¿es igual? ¿Dos Corazones Films, Facebook? Sí, todos son Dos Corazones Films, pero algunos están con mayúscula y otros con minúscula, entonces te lo mandé a tu chat para si después lo pueden pasar, perdón, que no lo pude poner en el chat personal. Ok, entonces para yo enviárselo a Miguel ahorita, allá en controles, y ver si nos puede apoyar con... Ah, ok, es una imagen, ¿verdad? Lo que sí. Me mandaste. Entonces, lo reenvío a Miguel para que pueda apoyarnos y nuestro público tenga conocimiento de estos otros medios digitales donde pueden consultar toda la información relacionada a Dos Corazones Films. Y que nos puedan apoyar. Más que ahorita lo que pedimos es apoyo y que nos puedan promover para que toda la gente que no nos conoce todavía sepa que existimos, que existe esta herramienta para poder llevar la palabra de nuestro Señor a todos los rincones del mundo. Sí, la buena noticia siempre digo yo, que cuando termina el programa se queda ya en YouTube y nadie se perdió de nada, porque dicen, ¡ay! Ya, ¿pueden volver a poner la página web? Ay, ¿cómo dice que dijo? Es que no alcancé a notar. No se preocupen. Si ustedes vuelven al programa en YouTube, le adelantan, le atrasan, lo agrandan en sus pantallas, ¿no? La maravilla de esta tecnología, le ponen pausa y ahí van a ver toda la información de que ustedes supuestamente se perdieron, pero no se pierden de nada, es volver a poner el programa. Aparte, sugerimos que ustedes reenvíen este programa a todos sus contactos para que ya se den cuenta que en octubre está por estrenarse esta bellísima película de Max que vimos ahorita, una probadita que nos trajo Pablo. Sí, el 12 de octubre a nivel nacional en todos los cines del país. La ventaja es que es una fecha que, como bien decías tú, que todo baja del cielo, es una fecha providencial porque es el día que la Santísima Virgen de Guadalupe es coronada emperatriz de América por el Papa Pío XII. También pues, sabemos que es el día de la Virgen del Pilar y el día de la raza, ¿no? Pero también me acabo de enterar que San Maximiliano María Kolbe, que se llamaba Raimundo, era un niño muy travieso, pero lo verán en la película cómo fue convertido y fui siempre de la mano de la Santísima Virgen, así como que la tienes ahí al lado de ti, desde niño hasta que murió, siempre estuvo con él. Resulta que él escoge el nombre de Maximiliano por un mártir obispo del siglo III, y que su fiesta, ¿qué día crees que es? No. Se dio también. También el 12 de octubre. Entonces, esperemos que con tantas bendiciones, también aquí a nivel terrenal demos el sí, porque Dios siempre nos da el libre albedrío, ¿no? Entonces, Él nos podrá invitar, nuestro ángel de la guarda nos podrá decir, bueno, ahora le vamos, pero sí tenemos que darle el sí. Entonces, esperemos que mucha de la gente que te oye, que nos oye, que puedan ir ese día 12 y que disfruten la película para que pueda estar más semanas, porque acuérdate que un poco el tema de que me preguntabas de por qué el cine tiene también la complejidad que dependes de los programadores. Entonces, en un año como el de hoy, como en el que estamos viviendo, que venimos saliendo de una pandemia y que las películas grandototas las esperaron porque pues, la gente no iba al cine, entonces este año estamos compitiendo no nada más en la parte política, sino también en la parte del cine con muchísimas películas. Entonces, cada semana está saliendo una película muy, muy, muy grande, que aunque nosotros tengamos los valores de producción, es muy complicado competir cuando a ellos les dan a lo mejor 2,000 pantallas y a nosotros nos están dando 700, ¿no? Entonces, si esas 700 no las llenamos, a lo mejor la siguiente semana, el lunes 15, amanecen con 300 y así la siguiente semana ya no estuvo.
y después de 12 años de haber trabajado mucho para llevar la palabra, vamos a terminar pudiendo nada más sacarla en la página de internet, ¿no? Entonces, creo que sí es un llamado, por favor, a la gente que vean esto como un producto de, pues, una obra de nuestro Señor, que se las pongo en sus manos, no nada más para que oren por ella, sino que también la usen y vayamos al cine y le enseñemos también que sí se puede, ¿no? Así como David pudo contra Goliat, pues, ¿quién como Dios? También Miguel, con el grito de San Miguel, podamos permanecer en las pantallas y que no sea la película de la monja poseída que es la que está ahorita en el cine, que es la que todo el mundo está yendo a ver, o la del exorcista, que tampoco luego está pegada al rito tal cual que sale en 2 semanas, o al concierto de Taylor Swift, que nos lo pusieron en nuestra misma fecha. Entonces sí tenemos muchas cosas en contra, pero bueno, volvemos a lo mismo. Yo lo que está en mis manos ya lo hice, les pido a todos ustedes que lo que esté en sus manos lo hagamos y dejemos a Dios actuar. Sí, y pues lamentablemente esas películas que acabas de nombrar, desde el punto de vista espiritual, sí es una contaminación a nivel alma, a nivel espíritu, a nivel pureza, belleza del alma de las personas, de los jóvenes, este tipo de escenas, porque está comprobadísimo por grandes, grandes teólogos, filósofos, psicólogos, humanistas, y de verdad te lo digo, exorcistas, grandes sacerdotes, que saben que este tipo de contenidos de películas de terror, lamentablemente sí dejan secuelas a nivel espiritual en los jóvenes y en las personas hasta adultas. Pero bueno, y qué triste, ¿no? Porque ya se acerca una fecha que sabemos que es en octubre y que es una fecha que no viene de Dios y que necesitamos estar sensibles espiritualmente hablando, con los ojos espirituales, los oídos espirituales abiertos, nuestra mente espiritual, para saber que eso no viene de Dios. Y la muy buena noticia es que tenemos a Max, tenemos a Max, esta película tan rica en sus contenidos espirituales, que viene de alguna manera a contrarrestar tanta mentira y esos contenidos, sí, tan fuertes. Y él nos enseña cómo vencer el mal con el bien, ¿no? Él, a final de cuentas, dice San Juan Pablo II cuando lo canoniza, que es el mártir de amor, ¿no? Dice nuestro Señor que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y él lo hizo con su testimonio. Entonces aquí vamos a poder ver una persona de carne y hueso, luego vemos a los santos como algo inalcanzable, ¿no? Este fue una persona de carne y hueso como cualquier gente, pero fue un héroe, vivió heroicamente dando lo mejor que pudo de sí mismo, funda una ciudad para la Santísima Virgen en la que hubo paz, amor, en Polonia, luego decidió que en Asia no conocían tampoco a nuestro Señor y se va también a Asia, y en Asia hace lo mismo, ¿no? Funda una revista que también un monje franciscano, imagínate, para que se pusiera a hacer una revista, pues ellos están para orar, y terminó, es conventual, imagínate, es de los que están en el convento, y termina fundando la imprenta más grande de Europa en su momento, y luego cuando llega a Japón, logra imprimir el primer ejemplar en menos de un mes, ¿no? Sin hablar el idioma, sin tener los medios. Entonces ahí ves como cuando Dios quiere, las cosas se dan, se mueven, nada más dándole el sí. Entonces esperemos que nos dé el sí la gente que nos está oyendo y que la puedan ir a ver la película y 12 de octubre en los cines a nivel nacional. Tienes unas sinergias celestiales y espirituales potentísimas por todo lo que acabas de detallar, ¿no? El Día de la Virgen, el Día del Obispo, ¿no? El 12 de octubre, el Día de la Raza para el estreno de Max. O sea, tienes ahí muchas bendiciones en el estreno. Sí, la verdad es que México es un país muy querido por el cielo, en especial por la Santísima Virgen. Por eso escogió aquí Dios de darle permiso a la Virgen María de venir en la advocación de Guadalupe, que aquí sigue, ¿no? O sea, no es, nada más se apareció y ya se fue, aquí sigue presente con nosotros, y como bien nos dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, ¿no? Entonces, un poco lo que dices de llevar, así como lo que te contrarresta las películas que son en contra de los valores y te lastiman las que son definitivamente que tienen algún tema diabólico,
pues aquí estas son películas, las, todas las que hacemos en Dos Corazones Films, son películas tratando de llevar el amor de Dios, ¿no? La luz de Dios, la verdad, pero en una forma entretenida que pueda la gente seguir compartiéndolas y disfrutando y salir enriquecido y siendo una mejor persona. Entonces, te agradezco lo que dijiste de la verdad, pero sí, la verdad es que más que no nada más la verdad, sino es llevar el amor de Dios a cada uno de los corazones de nuestros hermanos. Y tenemos una gran responsabilidad, los adultos, y como católicos, el convertirnos en voceros, en embajadores de estos mensajes, y más ahorita que viene esta fecha, que ya sabes a lo que me refiero, del 31 de octubre, donde vamos a tener a Max en pantallas y vamos a poder estar contrarrestando todos estos mensajes, ¿no? A nivel masivo, a nivel medios de comunicación, con relación a tanta violencia, porque, mira, acaban de poner ahí en el chat que sí, que fueron unas chicas a ver este tipo de películas y que cuando se tomaron una foto salieron estos monstruos. Está comprobadísimo que este tipo de contenidos transgreden grandemente, de una manera muy violenta, lo que es la parte espiritual, el alma del ser humano. Entonces, sí. Qué alegría que vamos a tener a Max, ¿no? En este mes, que va a ser como una batalla espiritual. Y no nada más a Max, sino a lo mejor, gracias a toda tu audiencia que lo está viendo, a lo mejor se llena la página de Dos Corazones Films y podemos enseñarles el gran milagro a nuestros parientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. La película de Guadalupe, que a lo mejor mucha gente no la vio, era con lo que empezábamos, y mucha gente no sabe cómo es todo el relato del Nican Mopogua y cómo fueron las apariciones de la Santísima Virgen. O si nada más se quieren entretener, pues la película de La Leyenda del Tesoro, que es una película de la familia con acción. Sale un actor de los que estuvo ahora en la última película de Indiana Jones, estuvo en The Lord of the Rings. Yo sí creo que que podemos ocupar y darles el contenido positivo a la gente para que no nada más decirles no hagas esto, sino mira, aquí hay esta alternativa. Hoy que nuestro país está tan lastimado, tan dividido, que nos enseñan a confrontarnos en lugar de amarnos, que la violencia está en todos los rincones de las calles, pues que puedan tener este momento en familia, ¿no? La familia tan atacada. Y ya después con la de Max vamos a ver la vida también pues de un sacerdote, pues como que son santos todos, nos ayudan y se hacen una serie de esfuerzos que ni valoramos, ¿no? Si tú quieres ir a misa el domingo, porque muchos, como yo antes de mi conversión, lo veíamos como una obligación, no como un regalo de poder tener ese encuentro con nuestro Señor y poder comulgar y estar con Él, pues tienes varias alternativas, ¿no? Para ver si quieres ir a la misa de 8, a las 9, a las 10, y esto, el pobre del sacerdote, si quedó a las 8, tiene que estar a las 8 y empezar la misa, la Santa Misa preparado a las 8. Entonces, es una película que espero que sirva para que la gente también valore la figura del sacerdote y es un homenaje a ellos. Y mira, yo quiero retomar lo que dijiste. Muchos dicen, ¡ay, ir a misa otra vez! ¡Ay, no, qué flojera! Y si nos están viendo jóvenes, es que no saben, porque realmente la misa te renueva, la misa te sana, la misa te embellece, la misa te dignifica, la misa, ¡ay, es algo precioso cuando le encuentras el sentido y el significado a la misa! Porque tan solo escuchar cada salmo, los salmos son promesas de Dios, ¿no? Son promesas de esperanza, de prosperidad, de alegría, pero hay que encontrarle el sentido a eso y para ello no hay como ver la película del gran milagro que tienes en tu plataforma, ¿verdad? De Dos Corazones Films. Por ahí nos dicen que si desde Estados Unidos se pueden inscribir, bueno, es que esto no tiene fronteras, ¿verdad? Definitivamente, claro, se pueden ver en Estados Unidos y adicional a eso nos van a ayudar también para que todos nuestros hermanos en Estados Unidos puedan pues volver a ver las películas que en su momento vieron, pero para que sea un producto que tengan, ¿no? Para que puedan poder difundirlo. Un poco lo que decías, no sé si se acuerden, pero la verdad es que todos los bautizados tenemos la obligación
de llevar el evangelio a todo el mundo, ¿no? O sea, al final de cuentas somos profetas, reyes, y la verdad es que no valoramos ese amor que Dios nos tiene, que nos hizo sus hijos, ¿no? Somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros, somos templos del Espíritu Santo. Entonces, con ese compromiso podríamos llegar a los demás, pero sí está la pueden ver de cualquier país del mundo. Por eso es parte de lo que les pedimos, lo de la aportación, no por otra cosa, sino para poder librar y poder, de haber sabido que el diablo nos iba a bloquear por el otro lado, no hubiéramos hecho ningún trato para vender los derechos, ¿no? Pero ahorita en lo que recuperamos los derechos necesitamos operar de esta manera. Pablo, ¿te parece si vemos nuevamente el demo que nos trajiste para que nuestra audiencia tenga esa probadita de todo lo que puede encontrar en Dos Corazones Films? Por favor, gracias. Ok, adelante, Miguel, ¿nos puedes apoyar nuevamente con ese demo que tiene un collage de todo lo que es la trayectoria de Dos Corazones Films? Y así ya cuando regresemos, entramos un poquito más en estos detalles de, por supuesto, que no, aquí no hay fronteras. O sea, si alguien desde España, desde Italia, desde Inglaterra, quieren entrar a esta página tuya y quieren ver, disfrutar alguna película, lo pueden hacer, como dijiste. Sí, ¿no? En Centroamérica o en Sudamérica también. ¿Y qué me dices de China, de Rusia? A veces han escrito de China, ¿eh? Sí, tuvimos la gracia de tener contacto con el obispo de Madagascar, que nos pedía poderla traducir al madagascarí. Imagínate qué alegría. Entonces ahí seguimos. Qué interesante. ¿Nos apoyan en controles, por favor, Miguel, con el demo de Dos Corazones Films? Y bueno, obviamente nos dicen que sí desde Colombia, por supuesto, ¿no? Dijimos que aquí no existen fronteras, desde Rusia, desde donde sea, la maravilla del internet, ¿no? Que todo lo trasciende. Mientras nos ponen allá el demo en controles, Pablo, de todas tus películas que has realizado, distribuido, con cuál, pues que son tus obras, son como dar a luz, ¿no? Un hijo. Bueno, son las obras de la Santísima Virgen y el Sagrado Corazón de Jesús, pero sí, si me preguntas cuál es, yo creo que cada una tiene su momento y yo creo que es importante. Listo. Ya está, perfecto. Ya está, ahorita nos sigues contando, gracias. Esperanza, fe, inspiración, son la esencia de Dos Corazones Films, una compañía católica dedicada a la producción y distribución de películas católicas, cuya misión es difundir el Evangelio internacionalmente a través de películas cristianas que abarcan todos los géneros: drama, comedia, acción y animación. Nuestras historias transforman corazones con narraciones creativas y producciones innovadoras. Además de contar con actores galardonados. Dos Corazones es la empresa católica líder en la producción de películas con 11 nominaciones, 6 premios ganados y distribución en más de 45 países. La invitación a la nueva evangelización del Papa San Juan Pablo II nos inspiró a divulgar el mensaje de Cristo a través de los medios masivos de comunicación. En el 2006, distribuimos nuestra primera película, Carol, el Papa, el Hombre. El éxito de Carol encendió la chispa creativa que nos llevó a nuestra primera producción original. Guadalupe, una mirada fresca al milagro de la Virgen María, situado en la época moderna. En 2007, contamos la historia singular de Rita de Casia. Nuestra experiencia y reputación culminaron con la producción de nuestro mayor éxito a la fecha. La extraordinaria película épica de acción, La Historia Verdadera, Cristiada. Con los actores nominados al Oscar, Andy García y Peter O'Toole, el nominado al Globo de Oro, Oscar Isaac, y la estrella de televisión, Eva Longoria.
Esta producción cuenta la vida de hombres y mujeres, héroes que arriesgaron todo por su familia, su fe y su patria. La fe dentro de la familia es una piedra angular de la misión de Dos Corazones. En 2011, lanzamos La Leyenda del Tesoro, una aventura con muchos riesgos para toda la familia, con John Rhys-Davies y Adrian Alonso, entre otros talentos mexicanos. Nuestro siguiente proyecto fue la película animada El Gran Milagro. Los críticos aclamaron que El Gran Milagro fue entretenida, educativa e inspiradora. Ahora, el siguiente capítulo está por empezar. Con la película épica en 3D, Max y yo. La inspiradora historia de la vida de San Maximiliano Kolbe. Un sacerdote santo dedicado al servicio y al sacrificio. Su historia cobra vida en un relato moderno entre dos amigos poco probables. Utilizando lo último en tecnología de captura de movimiento y algunos de los talentos más brillantes del medio. Max y yo seguramente cautivará el corazón y la mente del público en todo el mundo. Las películas. El mensaje. El movimiento. Dos corazones transformando corazones a través del cine. Pues impresionante esta trayectoria. 45 países, has trascendido mucho. ¿Qué te puedo decir, Pablo? ¿Con cuál de todas tus obras que has realizado te ha gustado más? ¿Te has sentido, como una vez me lo dijiste, más apapachado? Pues mira, no te puedo decir que una sola tengas preferencia. No es como si me preguntas cuál de mis cuatro hijos quiero más, ¿no? Sí, a todas las quiero mucho y me siento muy orgulloso de haber podido trabajar en cualquiera de ellas. Hay momentos como... Te decía esa vez que el día que llegara, yo sí es que me da la oportunidad, el cielo de llegar, y de que sí tengo esperanza de llegar al cielo y cuando tenga el encuentro con nuestro Señor. Creo que después de mis hijos, la obra más grande que he hecho, yo creo que ha sido El Gran Milagro. O sea, el hablar de la Eucaristía para mí es algo que es darle pues, sentido a la vida en la tierra, ¿no? Porque la verdad, como decía San Felipe Neri, preferisco el paraíso, ¿no? O sea, yo creo que si vemos todo con ojos de la eternidad, creo que el Gran Milagro habla de lo más importante, estar en el cielo en la tierra. Sin embargo, cada una te va a hablar a tu corazón en algún momento. Es como, ¿qué pasaje de la Biblia te gusta más? Yo creo que la Biblia, la palabra de Dios es viva también, igual que Jesús está vivo. Y te va tocando en momentos distintos. Sin embargo, con la experiencia que ya traemos de haber producido algunas películas, yo creo que la de Max, que viene ahorita el 12 de octubre a nivel nacional en cines, a nivel de todo México, te va a dejar muy buen sabor de boca, no nada más en la parte de la producción, en la música, sino en la esencia del mensaje. Espero que lo pueda disfrutar la gente y que cuando me preguntes te pueda decir... Max es la que más me ha gustado, pero te preguntaría a ti, después de que veamos Max, ¿cuál es la película que de todas las que hayamos visto, cuál te gusta? Y a tu auditorio, que nos manden notas en la página de doscorazonesfilms.org, que vean todas y que nos digan después cuál fue la que más les gusta o cuál es la que más promovería. Y como tú dices, pues es que cada una en su momento... En su etapa de la historia, hasta de la historia, ¿no? A nivel, sí. A nivel mundial, tiene su impacto y deja su huella. Hoy, próximamente, pues Max va a dejar su huella
y va a dejar un impacto a nivel mundial, porque me imagino que después pues la película va a trascender otros países, como ya lo hiciste con Cristiada y como lo hiciste también con El Gran Milagro. Fíjate que, quién sabe, la verdad, yo ahora sí que ya le dije, hay una escena en la película cuando le regalan un terreno a San Maximiliano, que después pues prácticamente casi lo tiene que ir a devolver, y no les cuento más para que la vean. Wow. Lo mismo le dije a la Virgen, si quieres que esto siga, está en tus manos. La verdad es que en las demás películas pudimos distribuirlas con recursos propios, y ahorita ya me quedé sin dinero, y no te diría que sin ganas, porque la verdad es que siempre mientras pueda seguiré luchando por tratar de llevar la palabra a todos los rincones del mundo, pero sí, si no sale de México la luz y no se puede enseñar que el mundo católico le interese a este contenido, veo muy difícil que la vaya a distribuir alguien en Estados Unidos, en Europa o en Sudamérica, pero esperemos. Estoy haciendo mi esfuerzo todo, ahora sí que puse mi resto en México, creo en México, creo en la Santísima Virgen de Guadalupe, pero creo más en dejar a Dios ser Dios. Si Dios quiere que esto siga, seguirá. Si no, ya está esto al servicio del mundo católico. Yo estoy consciente de esto que acabas de decir, porque ya no lo habías compartido en una entrevista anterior, lo duro, ¿no? Lo difícil que es el recurso económico para la distribución de una película. Eso es difícil. Y esto que acabas de expresar, pues nos dejas como católicos el que estemos reflexionando la importancia de apoyarte, porque esto no es un proyecto de Pablo José Barroso. Esto nuestra Madre Santísima nos dice que estamos todos, estamos todos ahí de alguna manera comprometidos espiritualmente a apoyarte, porque la película no es de Pablo, no es de Dos Corazones, la película viene desde aquí, viene del corazón de ella, viene del corazón de su hijo. ¿Y qué nos queda a nosotros como público, como audiencia, como cinéfilos, los que amamos la verdad, los que estamos comprometidos con la belleza de las virtudes, los que estamos comprometidos ante todo con la verdad, porque la verdad es sinónimo de belleza, y la verdad es sinónimo de plenitud, de alegría, de bienestar, etcétera. Tenemos este desafío y este compromiso de apoyarte convirtiéndonos en embajadores del mensaje, voceros de la película. Y por allá que nos están viendo en Estados Unidos, y sé que este programa se va a ver en otros países a través de las réplicas, pues que nuestra Madre Santísima ponga en el corazón de la persona que ella necesita para llevar la película a otras naciones, como lo dijiste ahorita. ¿Qué opinas? Donde ella quiera, sí. A donde ella quiera, porque has dicho, ya no tengo dinero. O sea, yo me quedé ya sin nada, porque todo lo he dado por ella y por su hijo. Lo he dado por la evangelización. Y ha dado frutos, porque sabemos que ha dado frutos, porque rápidamente antes de despedirnos, dime lo que te ha manifestado la opinión pública con respecto a las obras, a tus... Pues sí he tenido algunos regalos, como dices tú, de gente que se acerca y te dice algún testimonio, ¿no? Pero... Por ejemplo, en la de Max, que hemos podido ya enseñársela a más de 50 obispos y muchos de ellos con su presbiterio, que le pregunté a un sacerdote, le dije, a ver, cuénteme usted qué opine, pero así ya, la neta, ¿no? Que como porque es un sacerdote que ve a los jóvenes. Y me dijo, pues me hizo reflexionar y renovar mi ministerio. Eso para mí ya valió la pena todo el esfuerzo que hemos hecho, porque no nos vamos a llevar nada el día que nos vayamos de aquí. Entonces, todo lo que se haya puesto en esto, en la parte económica como del tiempo y de la salud, pues a final de cuentas vale la pena que haya un alma que se acerque otra vez a nuestra madre, porque ella está esperándonos y estamos en el cruce de sus manos para llegar a Jesús, ¿no? A Jesús por María, y que Jesús está... como el hijo pródigo, siempre como un padre amoroso, llevándonos al padre, y el padre siempre está esperando, él nos vio, buscó antes, no más que nosotros. Entonces, qué alegría poderle regresar después de que los dejamos solos
casi casi como en la subcruz, ¿no? Cuando hay un problema, salimos todos corriendo en vez de pues, estar con ellos reparando y estar rezando y ofreciéndoles estas cosas. Perdón que ya me pasé, pero muchas gracias por... No, ni te preocupes. Tuvimos por ahí algunas fallas de índole técnico y reponemos este tiempo para nuestra audiencia. Mira, yo quisiera que al final cerremos, si se puede, ahí en controles, que me digan con el tráiler de Max y decirles que les tenemos sorpresa, porque el próximo viernes estará nuevamente Pablo con nosotros aquí en Testigos de la Verdad, donde ya nos va a dar todos los pormenores del gran estreno a nivel nacional de esta valiosa y preciosa película. ¿Y por qué digo valiosa? Porque... como dijo el obispo, me renovó mi ministerio. Bueno, esta película nos va a renovar la esperanza, nos va a confrontar, nos va a sacudir nuestras conciencias y creo que nos va a sanar el victimismo, ¿no? Porque hay mucho victimismo en el ser humano. Y cuando tú ves la vida de Max, Max es un protagonista, es un héroe, es una persona que nos va a enseñar a ofrecer el dolor y todo lo que estamos viviendo, todo lo adverso. Porque cuando ofrecemos a Dios lo que estamos viviendo, porque el escenario son los campos de concentración, algo durísimo, ¿no? Sí, y un poco visto desde la época actual, ¿no? Vas a ver a una persona mayor que es viudo, que siempre pues hablamos otra vez del valor del matrimonio, del amor, ¿no? De que sigue queriendo a su esposa, aunque ya no está con él, y nunca tuvo un hijo, entonces le toca trabajar a un joven que es huérfano, y ahí vas viendo cómo esa relación se va desarrollando gracias al testimonio de San Maximiliano, porque no es una película nada más de un santo, sino el del testimonio, y está hecha en dibujos animados para tratar de bajar un poco el grado de la violencia, porque todas las películas de Dos Corazones Films queremos que sean para toda la familia. Entonces es una película para toda la familia, que aunque sean dibujos animados, no es para niños, es para niños desde 8 años hasta para un señor de 95 años. De 95, y si están lúcidos a los 100, hasta los 100, 101, 102, que todavía hay personas que están lúcidas, ¿eh? Lo he visto en el internet, esos testimonios que te impactan. Pues ya estamos todos invitados, a ir al cine el 12 de octubre, estreno de Max a nivel nacional, y como siempre decimos, imperdible. Y los invitamos para que el próximo programa nos acompañen, para que conozcan más de todos estos detalles, y nuevamente nos acompañará Pablo, y tenemos sorpresa porque estará con nosotros Ceci Valderrama, que es la directora de Mundo Católico, y vamos a disfrutar mucho esta emisión, está garantizado. ¿Qué más le gustaría decir a nuestra audiencia para despedirnos? Nada más que muchas gracias, que Dios los bendiga y que pidan mucho por nosotros. Pues cuenta con ello, vamos a estar pidiendo, estarás en nuestras oraciones, y convencida estoy que también en las oraciones de nuestra audiencia, luego de que nos has manifestado esta necesidad tan profunda que tienes, de que estemos orando por ti, por tu familia, por Dos Corazones Films, por el estreno de la película de Max, porque sabemos que necesitas que te amparemos, que protejamos la obra de Dios, de Dos Corazones Films, de todo lo que está realizando nuestra Madre Santísima y su amadísimo Hijo a través de tu vida. Pues yo quiero agradecer a la licenciada Ceci Valderrama, directora de Mundo Católico, este espacio que nos brindó en Testigos de la Verdad para llevar hasta ustedes las primicias que ya tenemos de esta gran película, del estreno de Max el 12 de octubre, y de haber pues compartido con Pablo parte de toda su vida, su trayectoria, y que ustedes conocieran más de este gran productor, ¿no? Y gran empresario. Agradezco a Miguel allá en controles, agradezco a Susi allá en el Departamento de Desarrollo de Diseños, de las imágenes en los banners, agradezco a Paloma García, que hace equipo con nosotros, y a ustedes que nos acompañaron hoy. Por favor, no se olviden de darle like, de enviarlo, reenviarlo, de replicarlo, y sobre todo de orar por Pablo, su familia, y por Dos Corazones Films. Que Dios los bendiga. Nos podemos quedar con el tráiler de Max y nos despedimos. Hasta entonces. ¡Hey tú! ¡Güerito! ¡Quietecito! Come on.
Él tiene licencia, pero no tiene coche. Usted tiene coche, pero no tiene licencia. Contrate a DJ como chofer y también para los quehaceres. ¿Eso qué es? ¿Será una reliquia? Una reliquia, eso es. Una reliquia usada por el padre Maximiliano Kolbe. ¿Padre Maximiliano qué? Pues Max vivió en tiempos difíciles. Pero eran tiempos difíciles para todos. Para el mundo. Este es mi lugar, junto a mi rebaño. Fue su decisión y su amor a Dios y sus hermanos lo que me salvó la vida y las de otros. Solo pude agradecerle con la mirada. Últimamente me pregunto, ¿qué haría Max? No voy a tolerar que fracase este joven. Ve y pregúntale si sale contigo este sábado por la noche. Yo te presto el Cadillac. Creo que existen personas buenas en este mundo que son como imanes para los demás. Quédate aquí. No te desilusiones. Lo siento, señor Wachowski. Por favor, ¿puedo pasar? ¿Qué fue de Max? Nunca tengas odio. Solo el amor es creativo. Disculpe, por favor, Lagerfeuer. ¿Qué quieres? El amor conquista todo.